y nos da mucho gusto que nos visite. Somos muy respetuosos de los países. Hemos mantenido buena relación con el gobierno de Brasil. No hemos tenido ninguna diferencia con el presidente Bolsonaro. Ha habido una relación de respeto y queremos mantener esa buena relación. Y al mismo tiempo, pues recibir a Lula, que es un dirigente reconocido, muy importante en Brasil, en América Latina y diría en el mundo. Y además recibirlo con respeto, con admiración, porque él fue víctima de un acto autoritario, represivo. A él le fabricaron delitos y lo tuvieron injustamente en la cárcel. Entonces, nosotros tenemos pues simpatías con Lula y sobre todo con lo que representa el que no se persiga a dirigentes sociales, dirigentes políticos que luchan en favor del pueblo y que tienen que enfrentar a veces a grupos conservadores, a oligarquías. Entonces, es bienvenido Lula. Los temas que...